este sistema de ciclovías que se ha estado desarrollando en los últimos años y este nuevo kilómetro y medio que se suma al trabajo realizado viene para motivar, para dar las herramientas y las condiciones para que las personas puedan trasladarse, ojalá desde sus hogares al trabajo, desde sus hogares a las escuelas, a las universidades, de manera segura y a través de un transporte que no contamina y que es además bueno para la salud. Así es que estamos muy contentos, es una inversión importante que hace el Ministerio de Vivienda, pero que vale la pena y vamos a seguir trabajando en conjunto con la Municipalidad de La Serena de manera de entregar a las personas cada vez más la posibilidad de desplazarse de manera segura arriba de una bicicleta. Necesitamos ciclovía. Creo que es la alternativa que tenemos para poder descongestionar, para evitar los tacos y para darle mucho más flujo y agilidad a lo que es el tránsito. Creo que hoy día, cuando estamos haciendo ciclovías, estamos pensando en conectar las ciclovías que tenemos en la ciudad, porque no sacamos nada con tener ciclovías y después saltarnos un tramo. En cambio, hoy día se está trabajando pensando en hacer una zona de ciclovía que circule por la ciudad de La Serena, que una la Avenida del Mar, el casco histórico, Cuatro Esquinas. Y creo que es importantísimo, yo creo que el valor que tiene hoy día tener ciclovías de este estándar, porque son de alto estándar, son ciclovías muy bien pensadas, creo que es tremendamente relevante. Creo que el futuro de las ciudades hoy día son las ciclovías y creo que eso los ciclistas los piden a gritos. Asumimos, dijimos que íbamos a liderar nuestra región hacia una movilidad sustentable y en este caso la ciclovía. Queremos hacer más de 30 kilómetros de ciclovía, en este caso en particular vamos a unir lo que es el Faro con la avenida Francisco Aguirre en una primera etapa y vamos avanzando hacia poder unir, ¿no es cierto?, la playa, la avenida del Mar con el casco histórico. Estamos contentos de eso, esperamos terminarlo en marzo de este año, son casi 700 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son todos los ciclistas que al final del día, los que están hoy día acompañándonos, felices de esta gran iniciativa. Muy agradecido acá por toda la autoridad de los trabajos que se están haciendo hoy en día y que yo creo que van a sumar cada día vez más porque van a haber más ciclistas, se van a motivar más. Más ciclovía segura, más conexión con el centro. Ahora vamos a hacer el estacionamiento popular que nos prometieron acá. Bien. En la gran obra. Idea. Y agradecida gran nada más y que la gente se sume con las rutas lindas y entretenidas con los amigos de Lore, martes y jueves.